con el objetivo de practicar habilidades de comunicación en inglés por medio de interacción de juegos, cuentos, cantos y arte, se llevó a cabo en la Biblioteca Alejandro Galás el taller de inglés recreativo enfocado a niños y niñas de 6 a 10 años. Coordinado por el educador de párvulos bilingüe y voluntario del American Field Service, Alex Torres. Este taller consistió en una actividad diaria de una hora de interacción en inglés con la técnica del TPR, Typical Total Physical Response, que los niños aprendieron a través de canto, juegos, como ustedes pueden ver en las imágenes audiovisuales. Los niños traían todo un aprendizaje de su vida en la escuela y acá lo pudieron desarrollar en forma oral, a través de integración de juegos, presentación de diapositivas a través de PowerPoint, en que ellos iban respondiendo juegos interactivos. Y la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de los niños que son educados en Casablanca porque tienen un buen nivel de inglés y faltaba este empujón que es para que ellos se lancen a hablar y a expresarse. Say goodbye. Goodbye. If you're happy and you know, say goodbye. Goodbye. If you're happy and you know, then you say me tell the show. If you're happy and you know, say goodbye. Goodbye. If you're happy and you know, do a three. Goodbye. If you're happy and you know, do a three. Goodbye. If you're happy and you know, then you say me tell the show. If you're happy and you know, do a three. Fueron 25 niños los cuales rápidamente agotaron los cupos de inscripción con ganas de potenciar el inglés como segunda lengua. Durante 3 semanas los pequeños realizaron diversas actividades entre las cuales se encontraron visitas guiadas a Estancia El Cuadro y Viña Indómita, en donde pudieron aprender del proceso de elaboración del vino tratados como verdaderos turistas. Tuvimos 2 paseos a 2 viñas, a la viña Estancia El Cuadro y la viña Indómita, y pudimos destacar que se defendieron, participaron, hicieron preguntas en inglés y comprendieron cuando nos iban dando las instrucciones. ¿Qué aprendiste sobre colores? De animales. ¿Animales? De frutas. De parte de... De action works. Positivo balance para esta instancia encabezada por el comité de AFC en la zona, organización que busca la promoción del intercambio de estudiantes. Mira, para nosotros fue como bastante novedoso, fue un regalo que nos hicieron ellos los voluntarios de AFC. Cuando vino Alex y me planteó la inquietud de lo que pretendía hacer, para nosotros es súper importante todo lo que tenga que ver con el fomento, tanto en el aprender idioma como también lo que es la lectura. Fue un desafío en realidad, partimos desde cero y tuvimos una muy buena acogida parte de la comunidad y se vieron los resultados finalmente. Ahora, al ver de que todos los niños participaron, terminaron esto, los papás están contentos, hubo un avance bastante considerable en lo que fue en el aprendizaje del inglés de ellos. Cabe destacar que como monitoras participaron estudiantes de Alemania y Groenlandia que están viviendo en nuestra comuna bajo el alero de esta organización de intercambios. Nos acompaña Vera Sommers y Lea Caruana, que son de Alemania, estudiantes de intercambio, una en Casablanca, otra en Valparaíso.